Bueno, gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Qué largas las noticias, el tema musical, gente, ¿qué nos está pasando? Agradecemos a todos los que están enviando mensajes, también ahí por el Twitter oficial de Radio del Buen Aire, les voy contestando a todos. Ustedes bien saben que el momento que más disfruto del programa es cuando hablamos de teatro. Una de las puestas, bájame un poquito el retorno de música, me estás matando. Una de las propuestas teatrales que está llegando a la cartelera porteña es Bacanal Flamenco, y tenemos a su mentora, Eva Iglesias. ¿Qué tal, cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Contame cómo surgió esta idea de Bacanal Flamenco, que lo vas a estar estrenando en Astatrilce, que es un lugar espectacular que hay en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, esta idea en realidad empezó a gestarse hace un tiempo atrás. Tenía muchas ganas, yo soy bailadora de flamenco, trabajo en varios de los tablados porteños, y en los teatros también, en oportunidades, también he tenido la posibilidad de viajar al exterior con algunas compañías de baile, y bueno, esta vez tenía ganas de armar una historia, un cuento, que yo escribí un guión, y tenía ganas de contarlo, obviamente, a través de, digamos, de la danza y de la música, y acompañarlo con proyecciones y, por supuesto, algunas interpretaciones, porque como te contaba que era un cuento, digamos, una historia, mi idea fue, bueno, usar todos los recursos, digamos, teatrales como para poder narrar esto por supuesto, siempre desde el baile flamenco y la música flamenca. Y además, qué importante lo que decís en remarcar que vas a contar una historia, porque en general la gente, el público, los oyentes que nos están sintonizando, cuando van a ver un espectáculo de baile flamenco, la historia queda como un poco relegada. En general, hay como un abuso excesivo de lo que es la coreografía, pero está muy bien esto que haces vos, que es un cuento, porque es agarrar tomar el género, mejor dicho, desde otro lugar, y eso después el público te lo agradece. Bueno, exactamente, es cierto, sobre todo los que tenemos formación en baile, digamos, y sobre todo ahí pasa algo muy curioso, yo lo he hablado, digamos, en algunas notas, que pasa con el flamenco, que tiene como un rasgo autóctono, viste, una idiosincrasia muy propia, ¿no? Está muy relacionado con el folclore andaluz, y hay algo que hace que por ahí sea menos permeable, o por lo menos a primeras, digamos, en una primera apariencia, como más difícil de fusionar o de poner al servicio de otra cosa, digamos, en este caso de esta historia, que transcurre, aparte, es una historia muy particular porque transcurre durante un carnaval medieval, entonces hay toda una estética, digamos, que desde el vestuario hasta la escenografía, todo, digamos, tiene que ver con esta historia de amor entre los dos personajes principales y también los músicos, que son los carnavaleros. Entonces está puesto el flamenco al servicio de esta historia, y no al revés. A veces pasa que, es cierto, como decís vos, hay mucho mucho baile, y a veces cuesta como que, pasa por encima de la narrativa. Claro. En esto que vos haces, en el sentido carnavalesco, pienso en la percusión. ¿La percusión, respetás el flamenco o le han hecho algunos arreglos casualmente carnavalescos, algo que tenga que ver más con batucada y demás? Mira, en realidad, en el sentido rítmico, lo que es cierto, lo que prima es el flamenco, pero la música, hay toda una composición musical especial, digamos, elaborada para Bacanal Flamenco por su director musical, que es Esteban Gonda. Él es guitarrista, pero tiene una formación de músico, la verdad que es súper rica. Entonces, cuando yo me junté con él y le conté de esta historia, eso ya hace unos largos meses atrás, sucedió algo muy 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 interesante, porque se nos abrió todo un proceso, digamos, de investigación creativa muy interesante. Es decir, no podíamos ni bailar, ni podía escuchar lo tradicional tampoco del tablado,
por ejemplo, tampoco las letras también las escribimos, tanto el director musical como yo, especialmente para la obra, porque tenían que ayudar a contar esta historia, ¿no es cierto? Y desde lo rítmico, vos sabés que la música medieval era rítmicamente muy sencilla, ¿no? Estaba más que nada, muchas veces, algunos ritmos así ternarios, es decir, que en ese sentido hay más juego, digamos, hay un juego, digamos, con lo rítmico, hay una percusión, pero también tenemos un instrumento muy interesante que nos ayudó muchísimo a meternos, que nos da un clima muy interesante en la obra, que es Matías Ortola, que es el toca el oud, que es como una especie de laúd antiguo. Esto lo cuento, yo no lo conocía, fue alucinante cuando él se sumó a la compañía, y toca también el tambur, que es otro instrumento de cuerdas, como antiguo. Entonces tiene una cosa que te mete, es una sonoridad que te mete directamente así como en ese mundo, ¿no? El medieval. Tal cual. Además, instrumentos que la gente que va a los restaurantes árabes los tienen mucho más. Sí, exactamente. Más vistos. Pero qué bueno esta fusión que haces con respecto no solamente al flamenco, sino de estos otros ritmos. Estoy viendo fotos del espectáculo ahí en el blog, después vamos a hacer todos los chivos, mucho color, y veo que aprovechaste muy bien las luces que te da la posibilidad en hasta Trilce. Sí. El lugar es encantador, tal como vos lo decís. Ahí el teatro es un espacio relativamente nuevo. No tiene un año y medio tendrá, no tiene exactamente, nada. Tiene muy poquito, sí. No sé exactamente la fecha, pero sé que es un teatro nuevo, que primero nació, digamos, con más que nada con propuestas de ópera y de música así, de jazz, y como una cosa así como bastante para entendidos, y bueno, después se fue abriendo también al mundo de la danza, y es así como yo lo conozco hace un tiempo atrás, con una fecha que hice ahí de flamenco más tradicional, digamos, la bailadora lo conoce, y ahí y el lugar ideal para poner en escena esta obra, así que porque sí tiene una parte, un escenario muy grande. No solamente tiene un escenario muy grande, el lugar sorprende. Yo le digo a los oyentes, vayan hasta Trilce, se come barato, es accesible, todos los espectáculos que... No me pagan un mango porque no son anunciantes, nada, es un lugar que me gusta Buenos Aires. Sí. Y me parece que es un hallazgo, no sé si ya le han puesto el cartel en la puerta, pero es impresionante lo que han hecho ahí en hasta Trilce. Pero volviendo a tu... Sí, tiene muchísima onda, tenés toda la razón del mundo. Aparte tiene ese espacio adelante, así con también decorado, que yo creo que ayuda al clima, ¿no? Es decir, cuando vos vas a un teatro y tiene como toda esa ambientación, aparte también medio como antigua, eso también fueron unas cosas que me ayudaron a decir, acá tiene que ser, ¿viste? Porque tiene como mucha magia, mucho encanto el lugar. Y eso... ¿El espectáculo anterior de flamenco que hacías, lo hacías donde está la parte que la gente come, o siempre lo hiciste adentro? No, también en el escenario, también en el teatro, sí, y el teatro lo que tiene es eso, es bastante íntimo, porque tampoco tiene millones de butacas. Pero, o sea, el escenario, a mí me llama la atención. Pero el escenario es muy amplio, yo quería... Claro, quería poner una escenografía, que teníamos ya todo un dispositivo bastante grande, es decir, tenemos un puente, en realidad, digamos, sobre el que proyectamos, que era bastante grande, teníamos algunos objetos así, una apuesta que, bueno, tienen que venir a verla, porque también ahí hay una propuesta, ¿no? En la estética también, y en la propuesta escenográfica, las proyecciones. Pero bueno, realmente, sí, nos permitía bastante ese espacio, muchas posibilidades teníamos, me interesaba para la obra. Y además te rodeaste de gente muy idónea, que te pido que los nombres, así no hay problema en el cartel y todo. Por favor. Bueno, tenemos un grupo de excelencia artística, estoy trabajando con gente a la que admiro muchísimo, y
son unos genios en lo suyo. Tenemos como bailadora Diego Ferreira, yo soy la bailadora del espectáculo, además de su directora. Tenemos al director musical y digamos guitarrista, Esteban Gonda, Matías Ortola, que ya lo mencioné antes, en el oud y el tambor, percusión Patricio Contreras. Después tenemos otra propuesta muy original, que bueno, la cantadora que no podía faltar, que además es una excelente actriz, que es Montse Ruano, es española, y tiene bueno un arte para cantar. Y lo que incluimos también, que también es una otra propuesta, digamos, de la obra, es un cante lírico. Que es una soprano, que en realidad tenemos a dos sopranos, porque algunas funciones las hace Luciana Colombo y otras Sofía Di Benedetto, y ellas hacen un contrapunto con Montse, son dos voces femeninas, jugando, una desde el flamenco, que tiene algo, viste, del grave, del quejido, muy profundo, del cante jondo, exactamente. Y después, bueno, las sopranos, que hacen todo un contrapunto con las voces, que me parece que también les... Ahora, Eva, es una patriada lo que hiciste, porque realmente tenés que estar muy chapa para que esto, o sea, la próxima que te alquilamos el estadio de Ferrocarril Oeste. Ay, me da mucha risa, Leandro, lo que me decís. Pero sí, creo... Muy bien. A ver, sepa la gente que montar una obra... ¿Cuántas personas son en el escenario? ¿10? Somos 7, pero bueno, también está el equipo de proyecciones, está el equipo de de escenografía, sí, hubo un trabajo, digamos, de muchos meses, que aparte es muy inusual también en el flamenco. Es decir, el flamenco tiene algo muy de los sesionistas, ¿no? Es decir, el tablado tiene una cosa muy... Entonces fue una propuesta sobre todo para la gente que no venía del teatro, y yo trabajo con, realmente, con Salvo Montse. Como lo dije antes, la verdad, lo que sucede es que la mayoría somos bailarines y bailadores, es decir, o músicos del ambiente. Entonces lo que me pasó es que la propuesta era distinta, una propuesta de mucho ensayo. Quiero decir, no es solamente una apuesta de talento, sino una apuesta económica. Sí. Es muy difícil, por eso realmente quiero remarcar esto, para que todos los oyentes se acerquen los viernes poco antes de las 8 de la noche ahí al Teatro Hasta Trilce, que está en Massa 177, con entradas súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es una entrada muy accesible, y por las fotos es un espectáculo con un tinte lorquiano. Quienes entienden de teatro saben a lo que me refiero, se van a divertir, y es un viaje, es un vuelo de talento. Disfruten de este espectáculo, porque verdaderamente, Eva, estás haciendo un esfuerzo enorme en montar en una cartelera teatral de más de 400 espectáculos, sí, una opción del flamenco como esta, que repito, está todos los viernes a las 8 de la noche en Hasta Trilce, que está en Massa 177, pleno barrio de Almagro. Pueden realizar reservas a través del www.hastatrilce.com.ar o bien llamando al 4862-1758, 4862-1758. ¿Vas a estar solo los viernes? Mira, por el momento sí, seguimos todos los viernes, tal como dijiste, a las 20 horas. Y otra opción para reservar entradas, que también te quería comentar, Leandro, es por Alternativa Teatral. Es también otra página, que donde están todas las obras de teatro en cartelera, y donde también ahí tienen, si salen promociones o todo, también tienen ahí la posibilidad de tus oyentes de hacer sus reservas. Así que también tenemos una página de Facebook, obviamente tienen que buscarlo por Bacanal Flamenco, y un blogspot donde pueden también ver todas las notas que van saliendo, y las fotos,
También hacemos una campaña, digamos, de difusión dentro de nuestros medios, lo que tratamos de usar, tratamos de usar todos los medios que teníamos, así creativamente hablando, como para dar a conocer esta obra. Y entonces el escenógrafo, que aparte es mi marido en la vida real, con el cual emprendimos esta aventura de soñar, de montar y de poner en el escenario esta obra. Él es también muralista, entonces lo que estamos haciendo las pinturas, es una campaña de de murales en la calle. Ya hay uno ahí sobre Niceto Vega y Juan B. Justo, donde, bueno, la idea es poner imágenes de la obra, que tiene algunas imágenes que nos resultaban como muy lindas como para plasmar. ¿Cómo? El Niceto Vega y Juan B. Justo, donde está ¿no está el corte del tren ahí? Exactamente, antes de llegar, digamos, que paso siempre, todos los días. Bueno, ahí sí, sí, es una calle muy transitada, y mañana vamos a estar también haciendo un mural nuevo, así que estaremos ahí subiendo. Además están con clases, utilizar la radio para hacer todos los chivos, que acá se puede. buenísimo. Teatro, flamenco. Yo doy clases de flamenco, tengo mi estudio de baile, es en San Cristóbal. Puedo dejar, si te parece, bien un mail o... Pero el aire es tuyo. Utilicen, lo más importante cuando se hacen las entrevistas, muchachos, es promocionar. O sea, te decimos sola y vos decís, estoy en tal lugar. ¿Cómo va la vida? Estoy en tal otro. Se cumplen tus deseos. Buenísimo. Bueno, entonces aprovecho para pasar también este chivo de mis clases de flamenco que doy para niños y adultos en el barrio de San Cristóbal, ahí muy cerquita del centro, del Congreso. Tengo ahí mi estudio, se llama justamente Estudio Late Flamenco, @yahoo.com.ar. Ese es el mail donde pueden mandarme todas las consultas y averiguar por las clases, y así yo le paso toda la info. Y también, si no, puedo dejar mi celular al aire, 15-6126-5275. Y ahí pueden también consultarme y animarse, porque siempre yo también invito a hacer una clase de prueba, a ver, para ver que se animen a bailar flamenco, que es para todas las edades, y es una danza que tiene un power, una fuerza, que está bueno. En estos tiempos viene bien como para también descargar y cable a tierra. A diario, era lo que te iba a decir. Vamos a hacer bien los chivos como corresponde. Todos los viernes a las 8 de la noche en la sala hasta Trilce, que está ahí en Massa 177, ustedes tienen la obligación de acercarse y disfrutar de Bacanal Flamenco, un espectáculo que verdaderamente los va a hacer soñar, una propuesta completamente distinta, diferente, que los va a motivar. Y lo importante de esa motivación, que el día de mañana van a querer tomar clases de flamenco. ¿Y dónde mejor que con Eva Iglesias? Y la tienen que consultar a través del siguiente mail que vas a repetir. estudiolateflamenco@yahoo.com.ar. ¿Quedó claro? Después, si quieren chusmear un poco Bacanal Flamenco, antes de ir, se meten a www.bacanalflamenco.blogspot.com.ar y ahí tienen parte de toda la información, las imágenes, sino también a través del Facebook, en el alternativateatral.com.ar tienen descuentos. Apoyen el teatro independiente, porque Eva está haciendo una patriada. Sinceramente, con todo el entorno económico y demás, montar una obra de estas características es un hecho muy loable. Muchísimas gracias, Eva. Agradecemos también a los Inkin Franco, que están ahí coordinando las entrevistas. Kilos y kilos de merda. ¿Hasta cuándo seguís con la obra? ¿Tenés una fecha de finalización o hasta que el público diga basta? Y hasta que el público diga basta. Yo lo que me parece interesante como recalcar es que es buenísimo que puedan venir en estos meses, lo que es agosto, septiembre y octubre, que es seguramente, digamos, los meses que pero la idea es, por supuesto, seguir y hacer que esta obra viaje a festivales, digamos, seguir creciendo con este proyecto, así que los invitamos a venir al teatro, tal como dijiste vos. Me parece que mejor es imposible.
es, pero refuerzo con esto de que es una obra que bueno, apunta a eso, una estética diferente, que creo que sí, que tal como mencionaste vos, se corre del tablado, pero tiene también esa fuerza y esa magia, digamos, del baile y de la música en vivo. Y que bueno, que los esperamos a todos, todos los viernes 20 horas en hasta Trilce, en un teatro encantador, Massa 177. Muchísimas gracias. A dos cuadritas de Rivadavia. Ahí está, quedó claro. Muchas gracias. Eva, nosotros gracias, nos vamos a un corte, vienen las noticias y después volvemos. Hasta pronto, Eva. Hasta pronto, un cariño grande, Leandro, gracias. Vamos al corte. Bye.